yo este proyecto, para que me sea rentable, yo no puedo dedicarle más de 25 horas efectivas de trabajo. Los modelos son para construir, eso lo dijo por aquí, los planos son para cobrar. Hola, mamá. Mira, salgo en YouTube. Esto es el ánimo que tenemos aquí con los planitas. Empezamos, señores. ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis? Pues aquí somos los alplanitas, ¿no? Lo que ponen en la presentación. José Ángel Cánova y Javier Sánchez Matamoro, y somos los podcaster o host, que se dice, ¿no? En el ámbito inglés, de BIM Podcast, que primer podcast sobre BIM en español. Hay que decirlo. Sí, somos especialistas desde eso, somos seguidores de estos señores desde hace mucho tiempo, BIM Podcast, y la verdad es que admiramos mucho su trabajo, así que bueno, y nos encanta tenerlos aquí en el stand de IFEMA con nosotros. Nos van a contar, hoy no vienen como BIM Podcast, aunque es que van ellos, van su sangre y se les nota, lo van a notar. Van a venir como el planeta, y perdonen porque el que tiene mala voz soy yo ahora mismo. Vienen como técnicos que bastante saben bastante del plan y van a contar unos modelos que están guapísimos, de las cosas que me ha enseñado Javier antes. La verdad es que tengo unas ganas tremendas. Pero bueno, cuéntenos, primero quiero ver qué un poco la trayectoria, ¿Cómo empezamos con esto? Sí, exacto. Bueno, si quieres, empieza tú, José, si quieres. Venga, va, me la juego. Pisélame la cara porque aquí... ¿Te pisas la cara? Sí. Yo conocí Allplan por un arquitecto con el que luego trabajé, que me lo enseñó cuando él terminó la carrera. Él lo conocí allí, lo compró y me lo enseñó. Pruébalo, trastéalo, verás cómo mejora la productividad respecto del AutoCAD, porque cuando yo dibujo un muro, dibujo dos líneas, y con AutoCAD tú tienes que dibujar una y equidistar a esa... productividad. A ese muro. Me dijo que la productividad iba así. Me gustó, empecé a curiosear, apareció un foro en el que resolvían dudas y a raíz de ahí, pues cada vez un poquito más, las mejoras que implantan, los colorines que le ponen, pues cada vez mejora la productividad. Y al final, pues es lo que... ¿Te sentiste cómodo y seguiste trabajando, ¿no? Sí, pues dicen, si al final se reduce a irnos un poco antes a casa. Eso es lo mejor que se puede decir, ¿eh? Eso es lo que busca el BIM siempre, ¿no? Y Javier, no debimos para allá. No, pues sí, pues igual yo, bueno, terminé la carrera de arquitectura y uno pues empieza a ver qué hace con su vida, si te montas tu pequeña oficina y tal. Y yo al principio pues me compré una... Yo empecé con CAD, como veníamos todos de la escuela, eso sí, no con AutoCAD porque el presupuesto no me daba para comprar licencia. Entonces yo siempre he sido muy defensor de que si yo quiero que mi trabajo como arquitecto se valore y paguen por mi trabajo, porque lo vale, ¿no? Y por mi conocimiento, yo creo que el software es igual, hay que pagar por él. O sea, claro. A mí no me parece lícito ganar dinero y producir trabajo con software no profesional. Entonces compré una licencia de BricsCAD, que en esa época era casi más un clon de AutoCAD que realmente un programa independiente. Después ya es verdad que ahora mismo ya sí es una plataforma bastante más interesante. Y llegó un momento que ya empezó a sonar más el BIM, yo creo que sería alrededor del año 2012, 2013 más o menos, y coincidió que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos tenía un convenio con Nemetschek y ofrecía una licencia a precio, creo que era el 50% de descuento y tal, y dije, bueno, venga, te da facilidad para pagarla en como dos plazos. Y bueno, y entonces me lancé y compré, bueno, primero solicité una licencia por ser joven y el nivel de ingreso, el nivel de metros cuadrados, era metros cuadrados de visado y tal. Nos dieron una licencia de prueba, lo probé, la verdad es que no le eché mucha cuenta porque había trabajo y bueno, tenía que hacer otras cosas. Y cuando ya me decidí a comprarla, pues empecé a trabajar y ya pues empiezas a investigar, de al plan pues das el salto a otros programas y hasta aquí. Genial, entonces, ¿y aparte algún otro software que hayan picoteado? Como culos inquietos que somos, pero creo que es así. De todo, ¿no? ¿Puedo decir inquietos? Sí, sí, por supuesto, inquietos, es correcto. Culo no, ¿vale? Culo, vale. Culo es más correcto todavía. Como curiosos que somos, pues todo lo que cae en nuestras manos, sí, intentamos por poder opinar por lo menos, no te decimos que vaya. Vamos, yo desde mi punto de vista y Javier, desde más o menos. Sí. ¿Y qué opináis? A ver, ¿qué es lo que más sienten que la profesión actual en el mundo de la construcción, qué es lo que más o aporta valor o... A lo mejor la productividad, ¿qué es lo que más aporta? ¿Qué aporta utilizar un programa BIM en tu día a día? Exacto. Yo lo estaba comentando antes por ahí con algunos compañeros, que en una época de honorarios escasos, podemos decirlo, ¿no? Sí. O que no está valorado nuestro trabajo. Mierda. Exactamente. La pongo yo. Entonces, yo opino que hay que optimizar el tiempo. Y bueno, uno
tiene mucha capacidad de dar cosas, pero yo lo que quiero es, lo que decías tú, irte antes a casa. Entonces, si yo tengo una herramienta que me permite hacer pues 1,5 veces el trabajo que hacía antes, pues voy a tirar por ahí. Evidentemente, me va a facilitar mejorar la puesta en obra, muchas otras cosas. Pero un primer valor que yo se lo comento a muchos compañeros es la capacidad de irte a casa antes de tiempo y con la sensación de que, o con la seguridad de que el trabajo está bien hecho, claro. Eres de lo mío, Yo añadiría otra cosa, la capacidad de tener estructurada o bien estructurada la información. Sí, sí. Porque todos hemos cogido un proyecto, un dibujo de AutoCAD que tenía un bloque en las coordenadas 100.000 y una capa con una línea y cosas así. Y el resto es la capa cero. Y colores o grosores por elementos. ¿No sabes qué? Eso no es gestionable, no es aquí, cómodo. Independientemente de quién haya hecho el modelo BIM con un programa o con otro, la información y el modelo va a estar bien estructurado y va a estar todo en su sitio, ¿cierto? Efectivamente. Sí, es mucho más fácil de gestionar el que sabe gestionarlo, Porque bueno, han dado unas claves, yo vamos a muerte, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Productividad saco y gestión accesible, gestión fácil. Por eso nos llevamos también. Bueno, y todo si es que esto era amor a primera vista. Por cierto, que estos señores, no sé si lo saben, se han conocido en persona, aquí mismo, fíjate. Sí, nos hemos podido tocar, sinceramente. Mira, ahora magreo, esto es bueno. Censura aquí. Ahora nos deja un ratito, tranquilos los dos. Joder, que es tiempo trabajando juntos y que sean, o sea, esto ha sido el momento más emotivo que yo creo que ha tenido el IFEMA en mucho tiempo. Gracias a... Especialista 3D. Especialista 3D. Honor. A de especialista 3D. Sí, señor. Creo que es la primera vez en mi vida que hago eso, no sé. Sí, no, sí, tu hija, te lo tienen que saber, sí, seguro. Es la primera vez. Te pasé un manualito. Bueno, y entonces, Javier, ¿puedes enseñarnos algo así de...? Pues mira, nosotros, eso, cuando tú nos planteaste, oye, ¿de qué sí podéis hablar y tal? Bueno, nosotros, un poco fieles a nuestro espíritu de improvisar la mayoría de las cosas, porque aunque parezca que todo está muy medido en los programas, el 90%, yo creo que salvo la entradilla y la salida, es todo improvisado. Y se nota el saborcillo, sí, eso entonces, no me cuadra. Claro, entonces, bueno, pues nos propusiste, oye, ¿queréis hablar de algo de Alplan, ¿no? Que parece una herramienta como menos conocida y, bueno, ya que trabajáis, pues dijimos, venga, si queréis, nos traemos el portátil, ponemos ahí al plan y hacemos lo que queráis, resolvemos la duda. A especialistas de nos gusta lo alternativo y ustedes son muy alternativos en eso, pues venga. Entonces, bueno, quiero decir que mi compañero Marco Pizarro, que está por ahí, es el autor de este proyecto, que me lo ha prestado para, que es también un gran conocedor de Alplan, de Revit, de Navis, de lo que le eches, de todo, de lo que le eches, sabe hacerlo. Y encima hace proyectos como este. Y bueno, os tengo que decir, para que veáis un poco lo que os digo yo de irse a casa pronto, me comentaba Marco que este proyecto pues partió de prácticamente un anteproyecto muy escaso en CAD, un par de plantas que están aquí en el modelo, y a partir de ahí generó un proyecto completo de ejecución para llevarlo a obra en un mes, una persona. Y no es como, guau, si tú te organizas bien y tienes una herramienta que te permite trabajar, me imagino que el mes no sería un mes trabajando 5 horitas, pero... Sí. Yo creo que esto básico un poquito más, a lo mejor. No, llegó a la ejecución, pero dedicándole, pongamos que a lo mejor en vez de 8 horas al día trabajó 8 y media. Nivel de ejecución. Vamos, ahora lo vamos a ver, que aquí hay plantas de CIPE, hay un montón de información metida aquí dentro y compuesta ya para un modelo. Entonces, bueno, esto simplemente es un proyecto, veis aquí el tamaño de... Hace un poco de blink, pero yo querría ver ya, por darme un poquito de puya, a Revit, había que verlo, abrir este modelo y hacer un pan así con un portátil. Con todos esos objetos, porque la verdad es que está definido, mira, tiene las capitas ahí. Sí, que está, Mira, los toldos pesan. Desde que llegó quería yo enseñarme este modelo y no he tenido tiempo y ahora tengo un interés porque es que no he podido meterle tiento a este modelo y ahora estoy, Entonces, bueno, pues mira, si queréis, si os parece, os voy a... que estoy un poco lejos del portátil, disculparme si no puedo acceder a los atajos de teclado. Como voy a enseñar, para que la gente entienda todo el multiarchivo, ¿no? Bueno, José, tú interrúmpeme cuando quieras, que yo voy aquí. Yo está claro, porque tú como de esto sabes poquito. Entonces, bueno, esto, bueno, podemos hacerlo en grande. Esto es como estructura la información al plan. Al plan lo que te ofrece es una unidad, o sea, el concepto de proyecto. Ellos son muy alemanes, muy germánicos, y entonces, bueno, pues... Antes de comenzar el proyecto, tú tienes que plantearte cómo vas a organizar tu proyecto. Tiene un poco que ver con las plantillas de Revit, de cómo organizarte las cosas. Entonces, bueno, aquí tú, el proyecto se almacena en una ubicación concreta del disco duro y en ese proyecto es una carpeta, simplemente de Windows, y tiene miles de archivos. Vale. 65.000.
tiene, no, 10.000 archivos te permite. Qué bueno. O sea, hasta 10.000 archivos. Y cada archivo puede tener como 300 megas, o sea, es como una cosa... Vale, vale, vale. Como tú quieras organizar la información en esos archivos, pero a ti el programa te da 10.000 archivos, que yo creo que son 65.000. No, 65.000 son las capas. Entonces... Capas. Hasta 65.000 capas es capaz de albergar. Y entonces el software es como una ventana... Entonces el software es como una ventana de gestión de todos esos archivos, una exactamente, ventana tú, amigable, ¿no? Tú tienes, claro, tú tienes aquí tu proyecto, pues aparece, esto es un centro deportivo con unas piscinas, un edificio de pádel, etc. Y bueno, pues tú aquí te organizas jerárquicamente tu modelo BIM. Estos numeritos que aparecen son los archivos, este es el archivo 1 y aquí abajo está pues el archivo, no sé, pues aquí desde aquí terreno, pues mira, el 500, no sé, como tú quieras. Entonces tú en esos archivos colocas lo que tú quieras. Puedes colocar, como en el caso de Marco, pues... el DWG que vino original, sí, en un único archivo, claro. Y esto lo voy a poner en un único archivo, claro. Este sería el DWG original, bueno, pues le pasar líneas, estos son líneas, estos tú seleccionas, estos son líneas como AutoCAD, sí, y se mueve, o sea, aquí cuando le metes un DWG no se pone así resfriado como Revit, sino que realmente funciona, compatibilidad funciona perfecto, de hecho, y tú puedes empezar a trabajar con esto. Tenía aquí una serie de plantas y tal. Y a partir de aquí, pues tú te organizas y dices, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo dices tú la palabra? Lonchables. Lonchables. ¿Sí? Lonchear un poco el... Partimos que Allplan se programó, imagino que se iba programando en un sistema Unix. Sí. Es multiarchivo. Entonces, igual que en Revit tenéis un único archivo RVT, sí, en Allplan tienes una carpeta con... Mucho. No todos los archivos, solo los que se van creando conforme los vas usando. Claro. Ese archivo me lo puede mandar Javier. Y puedo usar ese único archivo para lo que haga falta. Esos archivos vendrían a equivaler a los archivos de AutoCAD, para los que hayáis trabajado con referencias externas, o... y vendrían a equivaler a los links, a los niveles. A los porque niveles. Digamos que un archivo está delimitado por un plano inferior y un plano superior. Vale. Luego las referencias las puedes pasar por encima o por como si fuera un nivel arriba de Revit y un nivel arriba de Revit. Entonces tú troceas un salchichón. Sí. ¿Y en caso de las secciones verticales? En caso de una sección, también claro, es otro. Claro, tú le dices la sección, qué archivos quieres seccionar. Claro. Tú, si por ejemplo el mobiliario, porque ocupe muchísimo, claro. Imagina que es un subproyecto. Exactamente igual que en Revit. Realmente no es tan. Es diferente, pero la idea al final es igual. Mira, yo por ejemplo, aquí tienes. Yo estoy trabajando la ventaja. Todos estos archivos, a la hora del trabajo colaborativo, realmente Allplan no tiene una necesidad de un módulo especial para el trabajo colaborativo. Oye, pues. Yo estoy trabajando, por ejemplo, arquitectura planta baja, archivo 21. Lo abro y yo se descarga de memoria el otro y yo aquí tengo la planta. Entonces, José puede estar trabajando en el archivo 24, que es la planta primera, y yo puedo tener su archivo abierto de fondo, sin editar. Sí. Y cada cierto tiempo, como tú le dices, relinks, ¿cómo se dice? Relinquish. Volver a cargar del servidor, sí. Pues aquí yo le daría actualizar y me cargaría el archivo 21. ¿Cómo haces esa gestión? Es decir, esa carga congelada, esa carga que no editable, ¿cómo la haces? Pues mira, es muy fácil. Tú un archivo, bueno, esto lo estamos viendo en planta, pero realmente pues este trozo es un archivo en tres dimensiones. Sí. Evidentemente he puesto la planta, sí. Y aquí tenemos pues un archivo en tres dimensiones con toda la información. Normalmente la estructura tradicional es contener en Allplan una planta por archivo, sí. Pero después evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, solo hay que tener en cuenta una cosa que lo vas a entender muy fácil. Todos los archivos de Allplan comparten el mismo sistema de coordenadas, es decir, el 0,0 de todos es el mismo. Claro. Las layers, que son las capas... Eso ayuda un montón. Claro, todos los archivos... Entonces, en Revit, o sea, en Allplan no hay problema de coordenadas, todo el mundo trabaja con las mismas coordenadas. Todo lo que esté en esa carpeta global... Todo proyecto, todo archivo siempre sí. Está coordinado. A nivel de... de lo que son las capas, se dicen layers, porque las capas son las capas de los muros y las capas de AutoCAD son las layers. Pues a nivel de layers, todos los archivos comparten las mismas layers. O sea, la layer pilares existe en todos los archivos. Claro. Y si se desactiva en uno, se desactiva en todos los que tengas abierto. Y después, además de ese tema, solo hay que saber que los elementos arquitectónicos interactúan entre sí. Es decir, por ejemplo, un pilar que tenga más prioridad que un muro, lo muerde, digamos, ¿no? Elimina el trozo de muro, pero para que lo haga, ese elemento tiene que estar en el mismo archivo los dos. Vale. O sea, un pilar de la planta primera no cortaría nunca un elemento de la planta quinta, por decir claro. algo. Entonces son limitaciones por diseño. El forjado lo puedes tener en el nivel 2 y el claro. pilar hasta el nivel 1. Claro, hasta que acabe. Por ejemplo, en este proyecto, pues está estructurado la planta baja, es el archivo 21, que es la arquitectura,
el acotado, por ejemplo, aquí Marco decidió que las cotas las estaría haciendo otra persona. Pues alguien está acotando, como si estuvieras acotando una visa en otro archivo. Tú abres este archivo y en este archivo pues no hay nada en 3D y lo que hay en planta son cotas. Simplemente, tomas como tú podrías tener, como estaría, simulamos, yo soy ahora el que está acotando, pues tendría el archivo que está rojo, es el actual, donde estoy escribiendo información, y yo puedo tener un archivo amarillo que es editable, o sea, yo lo puedo tocar, puedo modificar, o lo puedo visualizar en gris, pero no lo edito. ¿Y qué es lo que ocurre cuando dos personas lo ponen en modo editable? No te deja el programa. Si alguien lo está editando, aparece un candadito y dice, el usuario tal lo tiene editando. O sea, tiene un gestor integrado directamente. Además, corrígeme, para ya de hablar, déjame a mí hablar un poco. Venga, hombre. Bueno, te voy a poner ese en editable, para que veas la simulación. Mira, así estaría trabajando. Esta persona está acotando, pues dice, voy a hacer una nueva cota. Bueno, pues yo activo la herramienta cota, doble clic derecho y digo, voy a acotar, pues la cota, que estoy aquí en un sofá y es complicado. Pasa por aquí la cota y acoto este punto y, espérate que le digo que la cota sea vertical y que acote este punto. Termino el comando y ahora la persona que estuviera trabajando en la planta de arquitectura podría tener las cotas de fondo, le daría actualizar y actualizaría automáticamente. Es más, con Allplan nunca se utiliza la... Igual que en Revit siempre estás guardando por si falla, en Allplan se guarda siempre automático. Cada vez que cambias de archivo se guarda. Vale, entonces vale. Realmente yo creo que el botón guardar, que está como aquí arriba, no se utiliza nunca. En verdad es cómodo. Y tiene su ventaja. Añadirle, el sistema de trabajo en red o colaborativo de Allplan se basa en un SysApp, un administrador de sistema, SysArm, que es el que otorga todos los permisos a la gente que va a trabajar. O sea, si él como arquitecto, como proyectista, imaginaos que somos tú y yo, a mí me da permiso para trabajar en la planta baja y solo puedo trabajar en esa. A ti en la primera y en la baja, pero no puedes tocar la electricidad. Exactamente. O sea, hay un gestor de permiso de objetos concretos, de categorías. Cada archivo tiene un permiso. Vale. O sea, hasta ahí, como los permisos de los subproyectos de Revit, vale. Yo es que siempre hago la analogía porque como la mayoría de la gente entiende Revit, pues para que entienda más o menos la... Te entiendo perfectamente, ¿no? Bueno. Pero te explicas perfectamente sin yo te he entendido por lo menos. Y me gustaría añadir otra cosa sobre las capas de Allplan. Le da un potencial mayor que la Revit. Claro, mira, ¿tú piensas? Que las capas de Allplan son las capas de AutoCAD. ¿Cómo integras la filosofía de capas en el 3D? ¿Sabes lo que es una capa de AutoCAD? Sí, claro que sé. ¿Qué propiedades tiene? Estilo de línea, grosor y color. ¿Pura visualización? Efectivamente. Las layers son visualización nada más. Entonces, no aportan más información. Combinando layers, aunque yo ya me he actualizado y ya le digo capas, a mí me cuesta. Las capas combinadas con los archivos puedes conseguir distintos modos de representación. Exacto. Puedes ponerle color por capa o grosor, o estilo de línea por capa. Más luego le puedes añadir estilos de representación. De representación y estilos de línea. O sea, todo lo que se contenga en esta capa, cuando tenga el estilo de representación... El estilo de representación te lo voy a traducir a Revit. Sí. Cuando tú en Revit te haces un filtro de vista y dices, en mi planta de acotado quiero que los muros salgan en gris clarito y que las cotas salgan en rojo, por decirte algo. Pues yo, un estilo de representación sería planta de arquitectura, y en planta de arquitectura configuraría que los muros salieran de ese color y las cotas de otro. O sea, que puedes poner diferentes estilos dependiendo del archivo. Efectivamente, cada archivo, no sé si Marco tendrá aquí creado alguno. Capas. Imagínate que tienes un proyecto que la cubierta es muy singular y quieres que se visualice de forma totalmente diferente a la planta de muros de... Efectivamente. Le podías decir cómo quieres hacerlo. Aumenta el potencial. Sí. Quizás te pueda parecer complicado entenderlo. Una vez que No, al revés, me parece, creo que en otro software BIM me parece más, en cierto modo, más complicado, más complejo, pero sobre todo me parece muy amigable para los que están saliendo del CAD. Muy amigable. Te apoyan mucho en las capas. Claro. Dice, uso el archivo para que me ponga a la altura, yo uso mi capa de muros, de pilares y tal, para los grosores. Claro. No me complico porque como vengo de AutoCAD, así, y ya aprenderemos. Tú piensas que tú puedes filtrar. Tú en Revit puedes. Bueno, puedes aplicar los filtros con criterios para elementos constructivos, pero lo normal, lo habitual, tú filtras, quito la categoría pilares. Eso tú aquí puedes quitar la categoría pilares, o sea, los objetos pilares, pero puedes quitar los pilares que estén... Cuando lo edites... Se almacena, o sea, la información que tú generas la almacena dentro del propio proyecto. Mira, te voy a enseñar... Una carpeta con miles de archivos. Te voy a enseñar el proyecto, ¿vale? Mira, para que veáis. Datos. Allplan. Es una carpeta. La carpeta PRJ son la carpeta de proyecto. Sí. Y aquí está una carpeta que se llama Centro Deportivo Padel.PRJ. Ese es el proyecto. Y esto es un proyecto de Allplan. Pero todo es como externo, todo es... Sí. Entonces, ¿cómo te lo llevas de un ordenador a otro? Claro, tienes que ir a la carpeta
Sí. ¿Tú qué te llevas? Claro, ¿Un archivo? Claro. Un archivo. Yo me llevo una carpeta. ¿Tú en Allplan qué ubicas? El central lo pones en Allplan, perdón, en Revit. Para asociar la información nueva que has generado con otro archivo, ¿qué haces? ¿Qué no, es que la cosa es que el software es una ventana que te linkea. Te ocupa los archivos. Claro, te visualiza directamente todos los archivos sí, de golpe. Pero si yo quiero una información que yo uso siempre y que no trae Allplan por defecto, que te darla yo y llevármela a otro archivo, ¿cómo lo hago? Dice, por ejemplo, copiar archivos entre proyectos. Un objeto. Bueno, hay una cosa fantástica que también tiene Allplan que se llama los asistentes. Los asistentes, mira, son una paletita que tienes aquí. Ahí sí que gana por goleada. Mira, ver, por ejemplo, muros. Tú aquí tendrías tus muros favoritos. Esto es un archivo de Allplan que se convierte en asistente. Vale. Entonces veis que aquí hay un muro de 17,5 con pues, un aislamiento de 12. Y es un objeto BIM, ¿no? Esto es un objeto BIM, aunque parezca en planta, está es un muro. Es que no lo vas a ver, pero pone hoja de muro recta. Perfecto, es una descripción. Vale, pues tú dices, ese es el objeto. Doble clic derecho, se activa la herramienta muro y ha querido todos los parámetros de ese muro. Sí. Lo que sería el tipo, la familia y tal. Y ahora, pues simplemente le dices el muro desde aquí hasta aquí. Y ya. Y Luisa pregunta, ¿no? ¿Cómo cargas un objeto? ¿Cómo extraes de ese proyecto un objeto hacia otro proyecto? Pues puedes hacer una cosa. Tú, un archivo de Allplan, que son el DWG, se llaman NDW. Es Nemetschek Drawing. Pues ese proyecto directamente tienes aquí, si quisieras guardar como, guardar copia, y este archivo, que es el archivo 21, está vinculado, bueno, vale, sí, no sé lo que es, tendrá algún problema, alguna restricción aquí hecha, lo guardas como y se lo mandas a otro proyecto, vale, si quieres. Y sí, ahora aquí le dices, lo puedes sacar como quieras. No, un archivo, yo he guardado ese archivo nada más. Lo que sería, es un objeto BIM, sí, es un objeto BIM. Un archivo donde, como si fuera un DWG, pues lo que esté contenido en ese DWG es lo que manda. Es como una familia, como si fuera una familia. Yo me haría un archivo que está todo. Lo que pasa es que aquí la familia suelen ser más estos asistentes que tú te los personalizas, le puedes poner. A ver, realmente esto es un archivo, esto es un texto. Puedes crear un objeto de la nada, un objeto adaptable. Un objeto paramétrico. Un objeto y le das la categoría que tú quieras, se llama objeto arquitectónico definido por el usuario. Vale. Y le puedes decir, tú haces un gurruño, ¿sí?, y le dices, ese gurruño es mi pilar. Pues vale. El Allplan lo identifica como un pilar. Bueno. Y cuando lo exportas a IFC, es un pilar. Vale. Y le dices, a nivel de ¿Parametrizas ahí en el objeto? No, la parametrización, si la quieres hacer, tienes que programarla con un lenguaje de programación parecido al BASIC. Vale. El lenguaje de programación es GDL, sí. GDL es el de ArchiCAD. Cuando Nemetschek compró Graphisoft, como a los 2 años, una cosa así, portó ese lenguaje a Allplan. Entonces, la forma de programarlo es parecida a como se programa en ArchiCAD. Me han hablado bastante bien de eso. Aprender a programar es un poco tela para algunos, pero me han hablado bastante bien del sistema. Te voy a dar un poco de envidia. Una cosa que tú quieres hacer una ventana, ¿no? En Allplan, ¿no? Tenemos un muro, le digo ventana. Entonces, tú en Allplan, en Revit, búscate la familia, búscate las cosas. Yo aquí le digo, no sé ni de qué tamaño es la ventana. Partimos de que en Allplan una ventana es un agujero en un muro. Sí. No tiene eso que es llevar un vano. Y sí. Después está la carpintería por otro claro, lado. Claro, entiendo. Entonces, oye, ese concepto está muy bien. Yo voy a hacer una carpintería de 2 metros a 30 centímetros del suelo, ¿no? Bueno, los parámetros que sean. Y la sitúo. Vale, confirmo. Y yo se me voy al modelo, pero estaré haciendo no sé dónde. Con el muro de en medio. Ah, que está dentro aquí. Ahí está. Es este muro que está aquí. Bueno, quita las sombras. Sí. Lo voy a mover, si te parece. Y ahora te voy a preguntar cómo afecta eso a las tablas, porque tendrá una forma de acceder a las tablas. No tiene tabla de planificación como tal, no tiene. Vale. Tiene forma de extraer información. De mediciones, vale. Eso. Entonces, tienes aquí este muro, ¿vale? Y... Sí, ahora te lo pongo. Es que te voy a quitar el elemento de carpintería, pero lo que más me gusta cuando me llega y tengo que hacer un... Mira, lo vamos a quedar aquí. La ventana es un vano de ventana, es que esto realmente es como se construye, tú haces el agujero totalmente. Y después colocas una carpintería. Conceptualmente es así. Pues ahora tú le dices aquí en la carpintería, ahora voy a llegar con mi carpintería. Smart Part de ventana, que esto te lo da el fabricante, pero tú te lo podrías llegar a hacer. Entonces, la colocas aquí y ahora solo puedes ponerla en un agujero, no puedes ponerlo en... Bueno, pues en una puerta. Y, no, me refiero, puedes poner una ventana, objeto ventana. Con una forma rara también. ¿Puedes poner un objeto ventana en algo que no sea un hueco? No, ¿verdad? No. Exacto, hay un objeto hueco. Efectivamente, y el anfitrión del hueco. Exacto, que alberga objeto ventana. Sí puedes tener... Sí, o sea, las paredes albergan huecos y los huecos albergan ventanas. Sí puedes tener una ventana volando por ahí. Sí, he puesto de esta carpintería la... Los muros son objetos que albergan huecos. Entonces dentro del objeto hueco albergas un objeto carpintería. Vale.
cómo realmente se construye. Claro. Dejas el hueco y después calzas la carpintería. Conceptualmente es así, primero extraes la masa y después... Pero que no lo sabía. En Revit, en verdad, las familias vienen directamente con el hueco ya integrado, las familias de carpintería. Claro, tú aquí lo que... Para hacer un hueco de paso, tendrías que tener una familia hueco de paso. Claro, aquí la versatilidad es que tú defines el hueco como quieras, claro, que si es paramétrico, y la ventana, ves aquí, tiene un pequeño editor y le dices, bueno, pues yo, ¿cuántas hojas quieres? Pues yo ahora quiero dividirla por la mitad. Se divide y ahora en la parte izquierda la selecciono y le digo, aquí va pues una hoja sin marco, que se va a abrir lo que sea. Aquí le voy a definir un marco exterior. Es muy cómodo. Y ahora, ese editor es muy cómodo. El marco exterior le pongo otra división, pero a este trocito de aquí lo vuelvo a dividir ahora con, pues yo qué sé, 6 montantes. O sea, sí. Hago la ventana, lo que se te ocurra, y la tienes aquí modelada. Esa flexibilidad es mayor que Revit. Hombre, a ver, en Revit tú haces tus familias. Si las tienes preparadas, esto lo haces. Pero las tienes. Claro, aquí, bueno, eso tú la definición de del SmartPart lo guardas, que es un archivo que ocupa 10K y te lo mandas a otro proyecto, lo cargas y ya está. No es una mucho familia más de un ágil, mega. Es mucho más ágil este método que en ese aspecto familia. Pero. Mira, yo veo esa ventana, mira, espera. Habéis visto que esa ventana tiene un parámetro, ¿no? Sí. O sea, está parametrizada. Yo edito el vano y en vez de decirle que sea así, pues mi vano es ahora así. Vale. Le doy a aceptar. Adáptate. Y se ha adaptado. Bueno. Ha seguido la misma lógica que tú lo has dicho, divídela por la mitad, corta la mitad derecha cuando... O sea, yo a nivel de carpintería, o sea, los objetos, las familias de Revit son más sencillas de programar algunas cosas, pero a nivel de carpintería, que también lo digo yo, es... El 80% de los arquitectos utilizan sanitarios, algo de mobiliario y carpintería. Es que no utilizamos dos puertas, cuatro ventanas y... A mí me parece esto de lo más ágil que he visto, la verdad es que he modelado... Pero espérate, como no solo hemos venido a hablar bien... También podemos hablar mal. Y ahora es la ventaja. Copia esa carpintería un poco para arriba. No va por familias, por lo tanto, si esa unidad tú la modificas... Claro, es por el vano. La de arriba no se va a modificar. Claro, yo le digo que la coloque aquí. Distancia vano, vale. Pero eso también tendrá de malo que no puedes modificar todas a la vez de golpe. Claro. Se puede modificar con un comando. Ah, con comando. Se puede con el filtro te permite seleccionar, no, vale, como el de Revit. El filtro es el igual al paso a paso. Si el filtro de selección. El filtro de selección te permite seleccionar lo que sería por Revit, incluyendo parámetros. Eso. Como los plugins que hay que añaden. La posibilidad de seleccionar por parámetros, pues eso ya viene integrado. Vale. Como aquí no hay desarrolladores que hagan cosas, claro, con la API, pues casi todo lo traen. Exacto, vale. Entonces es verdad que si tú editas algo de este SmartPart, a veces, depende de cómo lo hayas definido, claro, tú aquí le dices, por ejemplo, pues esta hoja no me gustaba, pues la eliminas. Concretamente en esta ventana. Claro, la eliminas y te va a decir, hay otros SmartPart idénticos. ¿Quieres cambiarlos también? Sí, ah, o no. Bueno, hasta te pregunto. Entonces le bueno. Puedes decir que sí, no ve, te lo has seleccionado, bueno, te sí. Lo seleccionaría arriba, le dices que sí y los dos los cambia iguales. Vale. Pero eso no siempre funciona perfecto, porque si está orientada al revés, la detecta como una ventana diferente. Okay. A veces, entonces, bueno, no todo. Yo lo que quería decir es que lo bueno que tienen las familias de Revit y lo malo que tiene esa rigidez, aquí es inverso. Claro. Esa flexibilidad es buenísima, pero no te lo modificas en todo. Claro. Al menos, bueno, en SmartPart sí, en macros no. Bueno, hay herramientas. Tendrías que cambiarlo todo en golpe. Igualar propiedades. Exacto. A todo esto. Vale. Como este, todos estos. Vale, y esto no hace falta que se entiendan mucho, pero de la información que le podemos sacar a este modelo. Pues de información, mira. Bueno, a nivel de atributos, que sí. Serían los parámetros, aquí se llaman atributos. Tú seleccionas un muro, un objeto. Entonces, aquí ahora, bueno, aparece en la paleta de propiedades una serie de atributos. Material, categorías de reforma, lo que sea. Pero siempre puedes, pues, pulsar aquí en estos tres puntos, te sale el gestor completo de atributos y tienes atributos a nivel de muro completo y ahora atributos por hoja, si quieres, por ejemplo. Sí. Entonces puedes asignar, evidentemente, un material a cada hoja, bueno, eso es habitual. Puedes hacer atributos personalizados, lo que serían parámetros personalizados, y los rellenas. Exacto. Bueno, pues tú aquí tienes los atributos que te interese, ¿de acuerdo? Esto para cualquier objeto, un forjado, una puerta, todo tiene atributos propios. Y si tú quieres exportar atributos, o sea, quieres exportar este tipo de información, eso se hace a través de lo que se denominan informes.
los informes o documentos leyenda. O documentos leyenda, hay varias opciones. Tú le dices un informe y el programa te ofrece una serie de informes personalizados. Qué bueno. Esos informes están muy bien, lo malo es cuando tú tienes que hacerlo. Ya. Es donde está el problema. Entonces, pues no se puede decirle acabado. Y te dice, bueno, superficies de acabado, que serían acabados, bueno, vamos a ver locales, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? O de muros, no sé, a ver, voy a buscar a ver. Informes que trae ya el programa, tú te puedes programar los tuyos. Ayúdame, ¿dónde están los de construcción? Bueno, mira, el de ventana, locales, ¿vale? Locales, lo has pasado. Mira, SmartPath representación. Lo cargarías, te dice de qué objetos quieres que extraiga la información para el informe. Tú le puedes decir de todos los que estén cargados en memoria ahora mismo. ¿Me saca un PDF o...? Y me saca un archivo ahora. Bueno, aquí le he dicho que me saque todas las puertas y ventanas, ¿vale? Entonces, me saca un informe, lo que sería una especie de PDF, ¿veis? Con todas las puertas, aquí, bueno, podemos hacer el zoom que nos interese, vamos a darle a ancho de página, ¿vale? Aquí te aparecerían una serie de parámetros, depende de cómo tú lo hayas nombrado. El formato, a veces, como está traducido el alemán, se descuadra. Pero, este informe, ¿qué puedes hacer? Puedes exportarlo a Excel, esto te lo convierte en una hoja de cálculo, exportarlo a PDF, a Word, o sea, de cara a las memorias es súper cómodo, o incorporarlo en Allplan. Le das a incorporar en Allplan y lo que haría es como si introdujeses una hoja de papel. Como un plano, claro, un plano. Sí, sería como un plano. Le das tabla de planificación. Totalmente. Lo que pasa, el único problema que tiene, ¿veis? Y aquí te sale el informe y lo tienes aquí. Tú lo metes en un archivo independiente y de cara a las memorias lo tendrías. Claro. Inconveniente respecto a Revit, que no es bidireccional. Claro. Si yo aquí ahora cambio algo, no se cambia en el modelo. Vale, pero sin embargo el modelo sí que lo volcáis. Lo vuelves tendrías que volver a actualizar. Actualizar, sí. Okay. Digamos, ahí es donde está un poquito, ahí flojea, las tablas de planificación no tienen... Es un clic. Sí. Sería actualizado otra vez, se puede automatizar. Tendría que generar otra vez el informe. Sí, se puede automatizar, exacto, que se genere automáticamente cada X tiempo, o sea que no hay problema. Pero no es la comodidad de una tabla de planificación, ahí sí lo reconozco, que las tablas de planificación no tienen parangón en otros programas, pero bueno, aquí tiene, evidentemente, un modelo BIM tiene información y se puede extraer y se puede trabajar con ella. Hay la posibilidad de exportar en un archivo intermedio que se llama XCA. Sí, solo para las mediciones. Que te permite meterlo en Revit, en Excel, editas un valor de parámetro, vuelves a cargar el Excel en el proyecto y se actualiza. No es la tabla, pero casi. Pero funciona. Funciona más o menos. Lo digo, a lo mejor para... Que hay flujo de trabajo y... Se puede hacer. Yo lo veo muy operativo, ¿eh? Yo lo veo que está bastante operativo. Sin conocer al chica, tengo claro que los tres programas hacen lo mismo de distinta manera. Depende de ti, la forma que tengas de trabajar, que te guste. ¿Cuáles son tus objetivos? A lo mejor si trabajas más con tablas de planificación, pues Revit le gana a Allplan. Si quieres flexibilidad y CAD, Allplan gana en eso. Lo veo muy ágil, yo lo veo muy ágil. Sí que me gustaría insistir en algo que pasa desapercibido y que es de primero, de la primera o 10 minutos de primero de Allplan. La optimización del botón derecho de Allplan. Bueno, del botón, del ratón. Del ratón. Cualquier elemento que tú tengas representado o construido en el modelo, con doble clic del botón derecho, reproduces el elemento que vas a... Generarías un nuevo ejemplar capturando todas las propiedades de ese elemento. Vale, un heredar propiedades. Sí, es cargar, es doble clic derecho encima de un elemento. Es copiar ejemplar. Perdón, crear similar. No es copiar ejemplar, porque yo hago un muro, yo tengo un muro de cerramiento. Digo, se me ha olvidado un tramo por aquí. Hago doble clic derecho y sería el equivalente a invocar la herramienta muro, seleccionar el tipo de muro, configurar sus alturas, sus parámetros y ponerme a dibujarlo. Eso, simplemente doble clic derecho es exactamente lo mismo. Repetir operación. Es exactamente igual. O repetir operación con todas las propiedades que le he asignado. Efectivamente. Vale. Crear similar de Revit. Sí. Que tienes que hacerlo con el botón derecho. Aquí es un doble clic encima de aquella. Entonces aquí se trabaja, es verdad que muy pro, sobre todo eso. Gente que ha delineado muchísimo tiempo en Allplan, tú que has tenido más experiencia delineando muchísimos planos, es una máquina de hacer. Una vez que tienes los cuatro tipos o las cuatro clases de muros, tabiques, locales, ya los tienes, no tienes que volver a dibujarlos. Clic, clic, y ahora voy a dibujar esto aquí. Clic, clic, y este muro lo voy a dibujar aquí. Y luego también, con el botón derecho puedes hacer zoom. Sí. No solo con la rueda, zoom ventana. Claro. Sí, pues eso es como se hace, eso no lo voy a ¿No tienes el botón derecho pulsado? Ah, no, bueno, sí, vale, sí. Eso, botón derecho, sí. Modo ventana, modo ventana. Vale, es verdad que eso no lo utilizo yo mucho, pero es verdad. Eso lo usaba yo, acá también lo usaba. Sí, tú haces así, lo tienes aquí. Va que yo lo utilizo poco. Está bien eso. Una cosa muy curiosa también, ya si queréis, bueno, por no extenderme mucho, la última cosa que te digo, que sorprende mucho a los usuarios de Revit. Revit, si tú tuvieras que delimitar, esto es un local húmedo, un baño, ¿no? Supongo, sí. Si
si tú tuvieras que hacer los acabados interiores de estos, harías un montón de tipos de muros. Este muro es Este muro sería cerramiento exterior, aquí interior baño, cuando continúa hasta aquí, aquí sería otro tipo de muro. Aquí en Alplan ves que es un único muro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el concepto de habitaciones, aquí se llaman locales, es lo mismo que las habitaciones de Revit. En Revit tienes la posibilidad de añadir un parámetro acabado de suelo, de base, de techo y de pared, ¿no? Me parece que son cuatro, ¿eh? Bueno, pues aquí esos acabados no es solo un texto, sino que realmente es algo que se crea en el modelo. Entonces, este muro, pues, a los que les puedes asignar una textura y una partida presupuestaria. Mira, este muro es un muro de tabiquería interior, es el material, porque se ha definido como tabiquería interior de 15 centímetros, ¿vale? Se podría añadir más capas, lo que quisiera, pero bueno, aquí el proyectista ha decidido hacer un único muro, ¿no? Imagínate que fuera un muro de contención, sería una sola capa de hormigón. Y en este local, tú ves que aquí aparece una textura. Quítale porque yo, sí, le voy a quitar, es que a lo mejor si le quito la sombra se ve un poquito mejor. Le quito la luz. Es aquí se ve el color más chillón. ¿Borro el local? ¿Ves que este muro? Bueno, eso, voy a borrar el local, cojo el local, esta es la habitación, ves que detecta el contorno. Yo la elimino. Y bueno, es que ahora sí que no se ve nada. Es como un acabado, es como un objeto entero, o sea, se convierte en un ejemplar entero, ¿no? Es un objeto que tiene propiedades de techo, suelo, altura e incluso listelos. Claro. ¿Qué pasa? Es un recubrimiento global. Mira, si tú le dices, voy a editar el local tiene, bueno, sus propiedades de sus atributos, todo lo que tú quisieras añadirle de metadatos, lo que quieras. Eso que en Revit tenemos que hacerlo, si quieres hacerlo fluidamente con Dynamo, aquí lo tiene. Aquí a nivel de acabado ves que sale como un Excel tiene alicatado, pues el gresite tal, le aplica. Bueno, esto sería el material, el parámetro sería el acabado y aquí tendría su representación gráfica, lo que sería su textura. Y aquí podrías controlar, si quisieras, si cubre el local entero o decirle, mira, esta cara no. Yo quiero hacerlo, pues, por ejemplo, a 25 centímetros del suelo y con un metro de altura. Con franja, qué bueno. Le das a editar, le das a aceptar y, bueno, pues, si lo he hecho bien, que no sé si lo he hecho mal, no sé lo que le he dado, pero bueno, lo habré hecho mal. Será la anchura, tal. No, sí, se entiende. Yo porque estará bueno. Bueno, podrías cambiarle cualquier tipo y podrías... Y además... ¿Qué has hecho en la fuente anterior? Que habré hecho, sí, es verdad, bueno, pues podría eliminar esto. Te permite poner varias hojas. O sea, puedes poner enfoscado y el azulejo. Y mide enfoscado y azulejo. Y lo mide de verdad teniendo en cuenta la superficie. Cuanto más profundo está, más corta es la superficie, medición. O sea, que esto a los arquitectos técnicos les gusta mucho la precisión. Y además tiene la posibilidad ya, si te metes muy a fondo, aquí aparece un parámetro condición que te permite decirle, oye, si el muro soporte es pladur, me pones, por ejemplo, mortero de agarre para pladur y azulejo, pero si el muro soporte es ladrillo, porque puede ser que un recinto esté delimitado por varios tipos, me quita, no me pones mortero de agarre de pladur, me pones mortero adhesivo tipo tal para ladrillo y después el azulejo. Y todo eso en las mediciones lo tiene en cuenta. O sea, puedes añadirle condicionantes y luego. Es buenísimo. A ver, en ese aspecto funciona muy bien. A mí me duele un poco lo de no tener una puerta abierta para programación dentro del programa. Claro. Me duele un poco. Y lo de las tablas, bueno, es verdad, también lo que dices tú. Pero la verdad es que lo veo súper ágil. Lo veo un programa muy ágil, sobre todo. Funciona muy bien, de verdad lo digo. Sacar los metros de yeso, pinturas, azulejos y suelos, que suele ser un coñazo y suele ser un montante considerable, aquí lo tienes en dos clics. Es buenísimo, los acabados es verdad. Más la texturización. Lo de los acabados es clave, porque en Revit tenemos que hacerlo con Dynamo. Si queremos hacerlo masivamente y a lo rápido, lo más fácil es con Dynamo. Y entonces tú borras un local de los que ya ahí tienes, te vas al de al lado, doble clic botón derecho, heredas las propiedades de todo el local y las copias. Aquí los copias. Haces un local, te defines tu cocina, tu local húmedo y empiezas a copiarlo. Mira, yo le he dicho, lístame los locales con sus acabados. Sí. Me saca un informe. Bueno, esta es circulación, será porque será un espacio, aquí no le tengo puestos colores, pero bueno, este que se entiende mejor, la escalera. Te dice una pequeña planta de dónde está y cuáles son sus acabados. Pues tiene un listel, que puede ser un rodapié, un plinto, una superficie lateral y te lista. Con una descripción gráfica... Y con una pequeña descripción que se le puede añadir más información, o sea que es una herramienta muy constructiva y muy, muy versátil en esa parte. Ojo, lo descuenta a todos, lo digo por aquellos que les gusta decir...
sin descontar huecos inferiores a 2 metros cuadrados. Sí, yo no he conseguido hacerlo y no sé si tú. No, bueno, no. Quizá algún condicionante. A lo mejor se podría hacer con alguna cosa ya y no me he metido tanto. De condiciones a veces, ¿no? Pero bueno, lo puedes exportar a Word, editas esa línea y, o a Excel y te vuelve a calcular. Vamos, que tampoco hay. No, pero eso es lo de menos. Que todos sabemos, o sea, que parece que en Revit y en otros programas se hace todo automático y después hay muchas horas de trabajo, pues aquí también tiene sus horas de trabajo. Si queremos ir al detalle en todos los software, hay que. Efectivamente. Empezar a personalizar el software y tu método es lo que hay. Exactamente. Y bueno, y un poco saliendo en el modelo este concreto, sí. ¿Cómo aplican ustedes eso en su día a día? Esto, toda esta técnica, aparte de este con este software, con otras cosas. Exactamente. En su día a día. O sea, no hacemos pistas de pádel de esta envergadura. Pero todos los días, ¿no? Todos los días. Pero un proyecto de actividad o una vivienda en familia, exactamente igual. Okay. ¿Te permite la versatilidad? No lo hemos comentado explícitamente, pero Allplan integra, o sea, tú tienes las mismas herramientas que AutoCAD, que un CAD convencional, línea y tal, y conviven con elementos BIM. O sea, tú puedes, si hay algo, o sea, yo siempre le digo, a ver, en Revit tienes el problema de que si no tienes una familia de, por ejemplo, de la ventana que tú quieres, pues no la puedes hacer. Totalmente aquí, si tú... O te la tienes que fabricar. Si tú aquí vas muy rápido, vas a nivel de anteproyecto y lo que te pide el cliente son dos plantas para estudiarlo. Plantas un hueco y una ventana genérica. No, yo le planto un hueco, pero no es más, yo la ventana ni me planteo, cojo el comando líneas, pinto dos líneas y digo, esta es la ventana. De hecho, claro, dibujo una escalera de 3 peldaños. Claro, exactamente. ¿No sabes cómo resolver una escalera? Tenemos, como dice Javier, el comodín del CAD. Dibujo una escalera de 3 peldaños. Y la pintas encima, o sea, claro. Yo aquí no sé hacer dibujo algo. Bueno, pero eso también lo podemos hacer con Revit, dibujando sobre las vistas, ¿no? Haría, sí, pero no tienes, o sea, tú a ti no se te ocurriría dibujar un plano de situación con herramienta de línea de detalle. Es verdad que no. Aquí tienes exactamente la misma potencia que AutoCAD, todas las mismas herramientas de AutoCAD. Entonces, con las capas, los estilos de línea. Es verdad, tienes razón que nunca me planteabas dibujar aquí está, con esa visión en Revit. Dentro de este un proyecto constructivo, sí. No puedes realizarlo en Revit. Sí, claro. Hombre, yo sí, que, sí, lo puedes hacer sí con algunos elementos de detalle, pero tú aquí, por ejemplo, el plano de situación, o sea, aquí está, si no me... Puedes importar el topográfico. Mira, a ver si lo encuentro, no lo encuentro ahí mismo. Mira, el topográfico que te pasó el topógrafo está aquí, o sea, evidentemente, está aquí, pues, lo tienes aquí. Y son elementos que son seleccionables, modificables. Claro. Y es la potencia de un CAD, incluso yo diría que tiene incluso mejores herramientas que AutoCAD para muchas cosas. Qué bueno. Entonces puede, o un plano de situación, ¿no? Que suele ser, pues las situaciones suelen ser planos, o sea, hacer esto en Revit, esto no se le ocurre a nadie, esta envergadura de plano. Claro. Y aquí se mueve pues, como un... ¿no? Editas. O sea, que tienes la AutoCAD realmente, ¿tú sientes que en Revit no está el AutoCAD realmente metido dentro O sea, yo me veo que... le veo el inconveniente a un profesional que está empezando, claro, tú no puedes llegar, es muy difícil, de 0 a 100. Yo el otro día hacía un proyecto de actividad y me planteaba eso, oye, ¿qué me está pidiendo a mí el ayuntamiento? Mira, me está pidiendo una serie de plantas con cumplimiento de normativa, incendios, tal, y me está pidiendo pues una sección y un alzado de la fachada. Claro. Vale, pues yo hice aquí un modelo muy básico y después complementé esa sección y ese alzado. Al final fueron 3 días, 4 días de trabajo y saqué un proyecto hacia adelante. Vale, no era BIM 100%, o sea, no le exporté ni FC. Pero gracias a esa agilidad conseguiste un contrato. Claro, exactamente. Entonces yo dije, oye, este proyecto hay unos honorarios, de nuevo, están ajustados, ¿vale? Pero hay que seguir trabajando. Pues yo este proyecto, para no perderle dinero, que muchas veces los profesionales de la construcción no valoramos muchas veces nuestro tiempo. Totalmente. Entonces decimos, oye, yo este proyecto, para que me sea rentable, yo no puedo dedicarle más de 25 horas efectivas de trabajo. Pues yo tengo que modelar y tengo que sacar un proyecto que al final, hoy por hoy, lo que tenemos que sacar son planos. O sea, para, como decía eso, creo que era Óscar Olivan, decía, los modelos son para construir, eso lo dijo por aquí, los planos son para cobrar. Pues en este caso, bueno, tú tienes que presentar esta documentación, la haces y la tienes. Oye, que no es el modelo de tu vida, bueno, cuando tengas que hacer un modelo BIM, lo puedes hacer, pero te permite ese BIM 2.5 que decía nuestro amigo el inútil que le hicimos nuestro podcast. Un saludo, Rafa. Luego lo borras. Y él decía que él lo hacía así, que él dibujaba en planta y no tenía en cuenta altura y le servía mucho para trabajar cómodamente. De hecho, aquí podemos tener hasta incoherencias. Podemos tener una carpintería más alta que un muro. Sí, se puede hacer.
Siempre, pero eso. Y lo hice como si fuera algo positivo, pero de todas formas en todos los programas no, se puede tener coherencia. Como flexibilidad. Ah, vale, vale. Que puede llegar a. Haz un muro de medio metro y con una carpintería sí, sí, perfectamente. Pues puedes hacer ese tipo. Sí, sí. Que en planimetría no nos hace falta. Es verdad que no. En Revit tendrías que ser la familia en ese sentido, pues. Algo raro. Pero yo qué sé, ponte que lo necesitas reproducir por algo, pues. Lo tienes aquí. Entonces, pues, es ese el tipo de. De versatilidad. De versatilidad. Y yo, es lo que le digo. Yo, sinceramente, yo entré, elegí el plan. Bueno, el tema económico era un tema. En ese momento, Revit, pues sí, parecía que tenía, pero tampoco era la herramienta, digamos, la fama que es hoy en día. Ahora, sí. Y yo le vi para mi tipo de trabajo. Yo, bueno, soy un arquitecto que hace mis proyectitos. Tampoco te digo que yo haga súper proyectos, ¿no? He podido colaborar en proyectos grandes, pero a título personal, para mí era mi herramienta. Los recursos a los objetivos. Efectivamente. Entonces, yo lo que diría que al plan, que es una herramienta que te permite muy fácilmente hacer esa transición al BIM. Una vez que lo controles, los conceptos que tienes ahí, aprender otra herramienta por necesidad, por requisitos de contrato, no te va a suponer ningún varapalo importante. Y va a ser más fácil incluso, y va a ser más fácil una vez entiendas. Efectivamente. Y entonces. Sí, porque si tienes uno jodido, uno fácil. Exactamente. Pero es la historia. Entonces yo diría que eso es lo que aporta en mi día a día. A mí me aporta eso. Yo tengo que hacer un croquis para una comunidad de vecinos para hacer una propuesta de reforma de un portal. Proyectos del día a día, vamos, proyectos que hacemos todos, ¿no? Pues yo no tengo, hoy no tengo ganas de BIM, oye, pues tres líneas y ya está. Y sí. Arranco, yo siempre arranco al plan y ya después decido si voy a hacerlo en 2D, en 2D y medio, o en 3D, o le meto todo. Tiene una capacidad de respuesta, pero tiene una capacidad de respuesta. ¿Eh? Efectivamente. También tienes que preguntarte la gran pregunta del BIM en general. A ver, se me pone trascendental, ¿eh? O sea, sí, 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 modo filósofo on a tope. La gran pregunta del BIM en general es ¿para qué? O sea, lo que estoy haciendo, o voy totalmente, a hacer, ¿para qué lo quiero? ¿Quiero planos? Me voy a dedicar a esto. Es una herramienta, ¿no? ¿Quiero el 3D? Efectivamente. ¿Quiero obtener mediciones? Yo conocí a un arquitecto, a un aparejador, que los proyectos que le llegaban en CAD se los modelaba en Allplan para detectar incoherencias. Qué bueno. ¿Sabes? Y luego obtener alguna medición. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Se lo modelaba. Claro, de plano a plano para ver las distancias, entiendo. Y eso lo llevaba a la dirección de obra, claro. No colaboraba en el proyecto. Le daban los AutoCAD, los DXF, se lo calcaba. Oye, pues eso es modelo, algo muy digno decía, de aquí decir. Voy a tener cabezada. Aquí la medición contemplaba 270, no en restar rodapié. Claro. Cosas así. Qué bueno. Claro. Pues son los usos yo. Entonces, el para qué, acordaros. Vamos, no es que yo sea aquí la eminencia, pero creo que es una conclusión en la que estamos de acuerdo. Bueno, pero tienes ya, has echado los dientes con proyectos y sabes lo que te enfrentas cuando hay una. Tengo aquí una cana. y te has enfrentado eso a situaciones de estrés, de tener que sacar proyectos en el boom inmobiliario y todo eso. Y oye, y había que sacar rendimiento. Y es una herramienta para eso, yo lo veo fantástica. Bueno. Hay veces, sinceramente, que en Revit, estamos haciendo mucha comparativa, pero bueno, sí, yo sí. Creo que es, que no, es porque es más fácil entenderlo. En Revit perdemos mucho tiempo, la familia, la configuración. Aquí vas a tiro hecho, hay alguna línea y tal. En muchas cosas hace más rápido. ¿Que te quieres poner serio y hacer BIM con papeles? Pues se puede hacer BIM con papeles perfectamente. Y la exportación a IFC funciona genial. Puedes controlar un montón. O sea, para exportar un muro en Revit, si quieres exportar en IFC, yo que he trabajado mucho con IFC en Revit, tienes que. Oye, es que yo quiero, de cara a la planificación, exportar cada capa. Pues ahora tengo que convertirlo en partes. Pero si lo convierto en piezas. Sí. Pero entonces, en la representación no funciona bien porque no lo resuelve bien. Aquí, cuando vas a exportar, le dices los muros, te dice que los quieres como un elemento individual, o sea, como elementos individuales o como un todo. Claro. Y tú le dices el que quieras. Hay parámetros asociados al muro completo y parámetros asociados a cada capa. Sí. Es más, otra cosa que también es difícil hacer en Revit. El muro aquí, las alturas de cada capa son, o sea, es una tontería. En Revit, cuando te tienes que poner a hacer muros de diferentes alturas. Claro, necesito un muro de. O sea, que se vea. No, yo creo que ya muchas te van a darle mucha calma. Convierte un muro de una capa en uno de tres y pasas la primera hoja. Te digo. O sea, pasar la primera hoja cara vista por delante del forjado. Aquí tienes. Puedes hacer todas las capas que quieras. Claro. Y ahora le dices. Pues cada capa, esta capa, pues que sea un metro más baja que la anterior. Bueno, ya la estás viendo. Ah, mira, vale. Y ahora la capa, dos capas más para atrás, pues directamente se la voy a poner aquí, tiene 25 centímetros. Y veis que es una capita. Eso es en plan, si es un constructor especulador que quiere hacer un aislante solo de 5 centímetros. Exactamente, pues lo pones así y ahora tú sueltas aquí tu muro. Y bueno, que es una escala súper grande, ¿no? Pero te daría aquí y tendría, bueno, mi muro, pues buenísimo. Lo tengo, ahora mismo no le he aplicado material ni nada, pero bueno, igual
que se mueve inferior, el que sí, la hoja, abajo, la hoja exterior que pasa por el frente del forjado porque es caravista. Totalmente, no, me parece el editor ese buenísimo. 30. Es un editor, es muy, yo creo que está muy pensado, sinceramente, los alemanes lo tienen muy bien pensado para la construcción. Sí. Y en ese aspecto yo lo veo un programa más constructivo que Revit en ese. Lo que estoy viendo además es que no es ventana dentro y ventana dentro y ventana en plan, porque a veces con otros programas te metes dentro de un botón. Y ajá, dentro de ese botón, dentro de esa ventana, hay otras propiedades avanzadas, y dentro de propiedades avanzadas hay otras. Aquí no son menús, exacto, digamos, un poco intimidantes, porque tú editas las sí, propiedades, son, pero sí, son menús relativamente grandes, pero está todo en un menú. Todo empaquetado. Puede, como mucho, que tenga a lo mejor alguna ficha, porque, bueno, en este caso, la ficha total muestra todo. Pero casi todo bien, es lo que hay aquí. Se entiende muy bien. Y aquí lo tiene, representación gráfica. Ha mejorado bastante. También, mira, el ejemplo que te decía antes. Sí. Imagina que hubiéramos hecho un cuadrado con ese... con ese tabique, con sí, ese cerramiento. Sí. Si modificamos una fachada, en las otras tres no se modifica. Claro. No vamos por tipos. Es por ejemplar. En todo es por ejemplar. Puedes transferir propiedades entre ejemplares. Claro. Entonces, quizás yo haría un llamamiento a los desarrolladores, no sé, entiendo sí, que será complicado, pero añadir algo parecido a los ejemplares o algo, claro, o sea, a los tipos, claro, sería un... También ayuda. Ahorraría mucho trabajo. Es una cosa buena que lo que dice José Ángel, pero también lo otro malo de que no puedes hacer... Ahorraría cambios masivos. Claro. Los cambios masivos sí, se hacen mejor en Revit. Sí. Sí, sí, eso es. Pero también tiene esa cosa de editar, es que por ejemplar... Es que quiero que este sea así. Sí. Pues bueno, esa es la historia. Yo os digo que yo soy, bueno, ya me conocéis, soy de Revit a saco. He trasteado con Allplan, no hasta el nivel de terminar ningún proyecto con él, he podido eso, trastear. Y me parece, la verdad, que sí, de lo más ágil. Yo, cuando la gente me pregunta, lo mismo. No le digo Revit, yo no soy un talibán de ningún software. Y yo siempre digo eso, que lo que decís vosotros, que tienes que ir a las necesidades que se ajusten. Claro. Y es verdad que soluciones como esta yo las veo, una agilidad, una capacidad de respuesta al profesional muy grande. Y una facilidad de implementación, por lo que veo. Sí, es muy fácil hacer la transición porque siempre le puedes decir, cuando en una oficina estás a lo mejor proponiendo un cambio, oye, si te ves atascado, pues aquí tienes, tú aquí tienes las herramientas de BIM, digamos, ¿no? Herramientas constructivas, pues organizadas con sus pestañas, pero si despliegas aquí y le dices modelado, pues estos son líneas y se convierte en AutoCAD de repente la interfaz. Eso es. Y si estás, no quieres AutoCAD, pues te vas aquí y tienes un modelador 3D completísimo, o sea, con el mismo modelador, tiene curvas NURBS, tiene, claro, tiene el motor Parasolite, o sea, Siemens, me parece que, o sea, que funciona muy bien. Tipo rinocero, más tipo... Sí, efectivamente, puedes cambiar de un programa a otro, todo está metido en el web. Y luego, además, después de hacer un módulo, puedes convertirlo en un elemento constructivo. Y le asignas sus parámetros, sus, claro, atributos. Lo transforma en la categoría. O sea, aquí te digo una cosa, aquí a una línea le puedes asignar atributos. O sea, tú, yo no tengo ganas de modelar los plintos, o los plintos, por ejemplo, los rodapiés, ¿no? Yo hago una polilínea que rodee el local y a esa polilínea le digo que es material lo que sea y después me lo lista. O sea, yo le puedo añadir los parámetros de Revit a cualquier bueno, cosa. Eso a mí me encanta. Convierte objetos CAD, los convierte en objetos BIM, no llegan a ser BIM, pero le das propiedades. Les asigna una información efectivamente, suficiente. Efectivamente. Buenísimo. Y una cosa que te vuelve loco al principio, los elementos 2D no se representan en 3D. Eso, una línea 2D no se ve en una ventana 3D. Vale. Pero existe línea 3D que evidentemente, claro, se ve. Vale, vale, como los, sí, como la línea, o sea, de modelo o la línea, claro, de anotación. Fijaros que aquí, exacto, sale, aquí tengo un plano que lo estoy viendo en la planta, ajá, pero en 3D yo no tengo nada, solo sale un muro. Digo, porque muchos nos volvimos locos con eso, pero si está aquí, sí, ¿por qué no está, sí, allí? Sí. Pues los objetos 2D se parecería que los, sí, elementos de anotación solo se ven en las vistas que se crean, exacto, pues aquí, digamos, los elementos CAD, si son 2D, solo se ven en planta. Exacto. Bueno, pues, y después existen las líneas, exacto. Y después puede ser la línea 3D, que es un y elemento. Y esa es la que le puedes asignar parámetros, la línea, no, y a la, de... No, y a la de CAD también, a todas, también, vale, a cualquiera, vale, vale, a un círculo, a un texto, me a lo que quieras. Me encanta porque esto da agilidad a las neuronas, yo creo que engrasa las neuronas para... Sí, sí. A ver, ¿qué tal? Está genial, ¿eh?